Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y en este video les voy a mostrar pues mi experiencia con las luces que le puse anteriormente a mi moto, a la FT150. Le puse un foco de hiperled y unas luces de pellizco de posicionamiento. Entonces, pues vamos a ver. Les voy a mostrar la instalación. Bueno, la verdad no lo voy a mostrar tanto de la instalación porque ese día no me dio tanto tiempo de grabar, ya que no tenía tanta pila en la cámara. Pero pues vamos a... les voy a enseñar cómo se ve la diferencia del original a este. Bueno, si muchas personas lo recuerdan, en la reseña de esta motocicleta, en el video de la reseña, les digo que aquí en esta parte tenía yo unos como tipo pedazos de metal. Pero después me di cuenta que eran las luces de pellizco, pero ya estaban totalmente quemadas y por eso se veía así como un pedazo de metal. Entonces lo que yo recurrí fue bueno, aquí en Atlixco, donde vivo, en Puebla, hay un lugar que se llama Pedal de Oro. Entonces compré estos foquitos de LED de pellizco, bastante económicos, me salieron en 18 pesos. Y se los puse súper fácil de poner, súper sencillo de ponerlos, los hice yo mismo y eso que pues hay un niño que, bueno, un chavo que pues no sabe casi mucho de mecánica. Y yo mismo se los puse. Así se ven. Obviamente esto es en el día, no se va a ver tanta diferencia, pero pues se ve ya un poquito mejor la moto a no tener. También le puse el LED. Ahorita pues no se ve bastante bien porque creo que dos lucecitos se me fundieron, las de arriba, que son las altas. Bueno, no se fundieron, tal vez se desconectó un cable, lo tengo que estar checando. Pero pues vamos a ver cómo. Todavía sigue viendo bastante bien, mucho mejor que la luz original. Y pues vamos a verlo, obviamente, ya en la noche. Entonces, solo esto era como para un preview. Así en el día, pues sí se ve, más o menos. Y bueno, vamos a el video. No, gente. Bueno, gente, aquí les hago la primera prueba de los focos. Estos son los focos convencionales, solo tengo puestos los de pellizco, que son las luces de stock, bueno, de posicionamiento. Y estos son los de pellizco. Se ven pues bastante bien. Estas son las normales. Luz alta, digo, luz baja, luz alta y ambas. Ahora sí que se puede ver pues bastante eso. Pues decente. Estas son los de pellizco, que les dije en un video anterior que no me servían los que tiene de fábrica, porque eran como fierro, y ya después hice el cambio y aquí lo pueden observar. Aquí tengo, no tengo ningún foco prendido. Esta es la luz de paso. Estos son los de pellizco, los cuartos, y altas y bajas. Ahora vamos a checar cómo se ve con el LED. Bueno, gente, aquí solo se tiene que desprender la tapa para poder poner los focos auxiliares. Solo se desprenden estos y fácilmente se colocan. Si no lo saco. Bueno, una vez ya que hayamos retirado esto, solamente agarramos el cable de esta manera, y solamente los conectamos. Así, podemos ver que ya tenemos las luces de posicionamiento. Yes. En estos momentos voy a poner un poco de LED, sí se llama LED, ¿no? De LED para ver qué tal. Como en videos anteriores les había dicho que pues, los faros de Italika pues no son muy buenos. Siempre recomiendo cambiarlos a algo un poquito más potente y más en esta época de lluvia. Okay.
come on, head to paradise. Hold my hand to paradise. Bueno, gente, ya para finalizar, les quiero decir que la verdad recomiendo bastante este tipo de focos. Ayudan bastante en carretera. Cuando en esa ocasión fuimos a un viaje y salimos en carretera y llegamos bastante noche. Y pues vemos que solo es un foco LED, a comparación de tres de la cuatro moto de mi amigo. Y una camioneta que nos encontramos por ahí. Vemos que ahí se va con los tres. Imagínense si yo tuviera tres, se vería bastante bien. Se los recomiendo bastante y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.